El Señor bendiga estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Bendice, Señor, estas arras que Sicinio pone en manos de Lucila y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. Thank you.
Santo eres tu verdad, Señor, tú eres de toda la santidad. Por eso te pedimos que santifiques nosotros con la función de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente asustada, tomó pan, dándote gracias por partirlo de sus discípulos, dice: tomad y comed todos de él, porque esto es un cuerpo que será entregado por vos. Señor mío, Señor mío, y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Repita, no, Señor mío, y Dios mío, te amo y te adoro, sobre todas las cosas. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has sentido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cubra y madura con nuestros cuerpos y cabezas y con tus sangrientos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto, con el obispo Silvio, y todos los pastores que cuidan de tu propio día, la superficie y la caridad. Acuérdate de tus hijos, Susilio y Lucía, que en Cristo ya fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de todo, y concedes que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que vinieron con los esperanzas de la resurrección, y de todos los que han logrado con tu misericordia, aquí puedas comunicar a los de tu madre. Ten misericordia de todos nosotros, Jesús, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuando vinieron con nuestra vida de los tiempos, y estamos con Cristo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él vivo, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Castigo, Señor Padrino, de rodillas.
A ver, papás, ¿qué nombres han elegido para los niños que van a ser bautizados? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Y qué piden para la iglesia? ¿Qué piden a la iglesia? Para Michelle y Sandra. Papá. ¿Qué piden? ¿No estás seguro? Pues al pedir el bautismo para sus hijos, ustedes han de saber que están obligados a educarlos en la fe, y de eso Dios les va a pedir cuentas a ustedes. De tal modo que sepan amar al Señor y acoger como Cristo nos enseña en el Evangelio. Tú vas a ser el padrino. Y tú estás dispuesto a ayudar a los padres de estos niños en la tarea de educarlos cristianamente. Padrino también. Sí, de bautismo. Ay, por favor, mientras yo sigo, deshazle la cola. Tienes que deshacerle la cola. Sí, el cabellito. No. No, su cabellito. Uh-huh. Tienen que deshacerle la cola. No, ni así, ahí va. Sí, sí, tiene que desatarlo. Soy eterno que has enviado a ti por mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancados de las tinieblas a ver la luz de la verdad, que seguimos que estos niños lavados del pecado y con gracia en el Jesús, y que el Espíritu Santo habite en ti, por Jesucristo nuestro Señor, para que el poder de Cristo Salvador les fortalezca, les ungimos con este óleo de salvación en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Santo por ti que descienda sobre el agua de esta fuente para que los invitados con Cristo y los muertos por el bautismo resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a hacer nuestras renuncias y profesiones. Van a responder sí de mí. ¿Renuncian a Satanás y a todas sus obras? Sí.
y a todas sus seducciones. Ahora van a responder diciendo si creen. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Papá, yo les pregunto, ¿quiere por tanto que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar? Ya, Padrino, coja. Sí. No, Carmen. Carmen, así, pero ya. Y me noto sin flote ahí. Así, no dejes ser tan corto. Michelle. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santa, ¿no? Sandra, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha liberado del pecado y les ha dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, les consagre con el crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Esta es la luz de Cristo. A ustedes, padres y familias, se les confía presentar esta luz. Que sus hijos iluminados por Cristo caminen siempre con hijos de la luz. Y perseverando en la fe puedan salir con todos los santos al encuentro del Señor. Michelle y Sandra son ya nuevas criaturas del Señor de los otros días. Esta vestidura blanca se hace una de su dignidad y Cristo. Ayudados por la palabra y el ejemplo de los hijos, consérvenla sin mancha hasta la vida. El rito de bautismo ha terminado. Pueden ir en paz.
que mandó su viento afuera y que tuviese su favor. A ver, Jesucristo, todos los que están ahí en la casa, mirando sobre eso afuera, afuera de la iglesia. Porque el padre de eso es así. Gracias, mamita linda. Thank you.
puedo más vivir. Estamos formando acá
los compañeros de equipo de la novia, Rosa, Santa Rosa, Rosario. Están viendo cerca de Punta Cruz. Ahí vemos una parte de la localidad de Punta Cruz. Vamos a ayudarte la fiesta que está despadrinándose. Acompañante de los señores hermanos. Preciositas de Punta Cruz, ¿no? ¿Cómo? ¿Yipri, no? No sé, pues, ¿cómo se llama ese sitio? Ven acá, no sean chinchas. La novia debe sentar en sus rodillas del novio. Claro, pues así. A la novia, en su rodillita. Thank you.
ya, vaya, cae en el río. Thank you.
Thank you.
sonido. Y le invitamos a toda esa linda gente presente a ponerse de pie, por favor, ponerse de pie, porque estamos en una ceremonia. Así es. Y esas palmas para los amigos recién casados. Para Chisito y Lucía, así es. Y esas palmas. Bueno, parece que la ayudita. Y las felicidades para los señores novios. De igual manera agradeciendo al señor padrino. Gracias a Dios nos encontramos presentes. Y se van preparando los padres de la señora novia, por favor. Se van preparando los padres de la señora novia. Preparando los señores padres de la señora novia, así es. Le vamos a comunicar. Y esa palma para los señores padrinos, así es, claro que sí. ¿Dónde está la palma? ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? Caramba, los palmas. Bueno, ahora sí, invitamos a los señores padres de la señora novia, por favor. A los señores padrinos, por favor. Tomás y Lumar, padres de la señora novia. Y se van preparando los señores padres del señor novio. Thank you.
y la palma para los señores padres. Así es, claro que sí. ¿Dónde están las palmas? Ahora sí. Y la palma para toda esa linda familia que en su momento se sienten. Y vamos cambiando, por favor, vamos cambiando correlativamente. Y hacemos el cambio. Y a los pasitos especiales de la señora novia. Cambio, por favor, cambio. A ver, lo más rápido, por favor, si no, nos mojamos, así es, claro, así es. Cambio, por favor, cambio. A ver, cambio los familiares. Una dama, por favor, hacemos el cambio. Cambio, por favor. Cambio, por favor, cambio. Cambio, los familiares, cambio. A ver, los familiares, cambio. Cambio. Al cambio, para el caballero, por favor, cambio. Una dama, por favor. Cambio. A ver, hacemos el cambio, por favor. Se termina la ceremonia. Hacemos cambio. Claro que sí. Ahora sí, invitamos a los señores novios a que pasen delante de la mesa para realizarse el brindis correspondiente, por favor. A ver, el señor de servicio se había comunicado que los brazos lo pasen para los señores de este bonito matrimonio, los señores casados. Así es, por favor, lo más pronto posible. Señores, lo más pronto posible. Todavía no se comen, por favor. De igual manera, los señores padrinos tienen que cruzar. Deben cruzar la manito los señores padrinos también, por favor. Al costadito, exacto. Esa ballena, así es. A ver. Por favor, lo más pronto. Y a la fe, salud y felicidades a los señores novios recién casados. De igual manera, los señores padrinos. Salud. Todo al hilo.
El quién ganó, quién ganó. Ah, el caballero, toda la vida, pues. Si no, ¿dónde estamos? Ahora sí. Bueno, invitamos a los señores padrinos y al señor novio y a la señora padrina, por favor, tomar asiento. Solamente se queda la señora novia. Ahora sí, caramba, qué linda burbuja, mi tacha. Ahora sí, toda la orquesta baja al toque, muchachos, todos los solteros. Así invitamos a que la señorita, por favor, al lado de la señora novia, por favor, lo vamos a agradecer. Ahora sí, invitamos a todos los solteros, a ver, todos los solteros. Así es. Bueno, a la cuenta de tres, chicos, bailando, moviendo la cintura. A ver, sin apagar el sin atorar, ¿eh? No, de paz, me matan todo el mes. Thank you.
Ahí baja el cholo. Ahí está, pues. Carne para el padrino. Y vamos a ti, mamita. Teo Felapajuri Arone. Ah. No, mamita dispensera que está cuidando los licores. Del dueño del matrimonio. ¿Será pues esto, no, mamita? Ay. Ya bueno, gracias, mamita, permiso. Papá, caramba, está pachuno ya. Ahí están los pellejos de los carneros que han degollado para este matrimonio. ¿Ah? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.